Muy bien, vamos a iniciar con nuestra tercera horita. Nos toca relación lógico-matemático y voy a empezar tomando la asistencia correspondiente a esta hora. Ivana, Steve, Joan, Triste Cordero. Lengua y literatura. Con la asistencia, por favor, encender. ¿Ya está? ¡Presente! Gracias, Cristel. Mía Fuentes, Ani Gavilanes, Christopher González. Presente a mí, buenos días. Ahora sí te escucho, Christopher. Ya tengo audífono. Ay, muy bien, ahora sí te escucho. Jorge, ¿no está? Thaís. Del amor. Presente, mis añitos. Gracias, Thaís. Feliz día, Christopher, del amor y la amistad. Gracias, Charlotte. Mía Mantuano. Ay, también feliz día, César. Gracias, qué linda. Esta mía, ¿verdad? Sheila, Joeli, están, Charlotte, Ike Pinargote. Presente a mí. Presente a mí. Yady. Presente a mí, la queremos mucho. Y yo a ustedes. Gracias. Iker, Lucas, ahí está Iker y Lucas conectando su audio. Y me falta Doménica. Presente mi, mire. Ay, qué lindo ese corazón. Yo tengo el mío. Hoy les regalo mi corazoncito, ¿ve? Ok, mis niños, vamos a continuar. Recordemos que hemos estado trabajando lo que es recolección de datos y vamos a trabajar retroalimentación de todo lo que hemos aprendido. ¿De parte de quién? ¿De parte de quién? Nada, no me escucha. ¿De parte de quién, digo, pide asistencia? Joan. Ah, Joan, ha sido Joan. Ya, mi amor, muy bien, vamos a ver. Sí, ya le puse asistencia porque vi que ya estaba conectando el audio, entonces ya le puse asistencia y a mis gemelitos también, ya les puse asistencia. Ani, ya le voy a colocar. A ver, vámonos por acá, entonces. A ver, vamos a ver. Ani Gavilanes, ¿dónde está Ani? Ani. Aquí está Ani. Ya le colocamos a Ani. A mis gemelos ya le ubiqué. A Joan ya le ubiqué. Mía Fuentes. Mía Fuentes entró. Creo que a Mía le dio acceso. Sheila, Joeli, a sentarnos. Busquen prontito su hoja. No, no están. Entonces, ok, dejamos así. Vámonos por acá. ¿Listos? Esta es la hoja que vamos a trabajar de descubrimiento natural. Vamos a ver. Mira, primero es cono, el segundo es cubo. Muy bien. Cilindro. Muy pirámide, bien. Pirámide, esfera. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Sí. Sí, mija, estamos listos.
Muy bien, nuestra primera pregunta dice, une cada objeto con el cuerpo geométrico y luego escribe el nombre de cada uno. Ya Taí nos ayudó por ahí mencionando. Primero vamos a relacionar, ¿ya? Es decir, que vamos a utilizar nuestro color y vamos a unir. Este de aquí, ¿a cuál se parecerá? El otro. Agregar a mí. ¿A cuál? A mí. Este. Este se parece al otro. ¿A uno, al dos, al tres, al cuatro o al cinco? Economis es con el último de arriba. Muy bien, este es un cono como el cono que ponen en la calle los vigilantes. Y el baño. Pero recién venimos del receso, anda rapidito. ¿A quién se parecerá este? No veo a Cristel ahí. Al regalo, muy bien. ¿A quién se parecerá este? La toalla con este círculo. Muy bien, al rollito de las toallitas. Muy bien. ¿A quién se parecerá este? A ver. Mira, pirámide con la casita de ahí con los palitos. Ajá, esta es una carpita, ¿verdad? Una carpita de indios. Muy bien. Y esta esfera con naranja. La naranja. Muy bien, excelente. Ahora nos vamos a escribir. Este se llamaba, me dijo Taí, ¿cómo se llamaba? Cubo. Cono. Ya. Muy bien, cono. Ahí vamos. El otro es cubo. Perdón, cubo. Eso, con la B. Cubo. Y lo voy a esperar ahí porque luego se me atrasa más. Lo espero ahí con las dos palabritas. Mi niña me sigue al baño, por favor, rapidito. Rapidito vaya, rapidito. Pirámide. Bien, espero un ratito. Miss, mire, ya terminé las dos palabritas. Ya, muy bien, excelente. Doménica, ¿cómo se llama la tercera figura? Doménica, ¿me escuchas? Sí, Miss. ¿Cómo se llamaba este? Facilito. Sí, lindo. Pero Doménica, pues. A ver, Doménica, ya te ayudaron ahí, repítelo. Cilindro. Cilindro. Uy, Doménica. Cilindro. Sheila, ¿cómo se llama esta? Sheila. Ya vine a mí. Ya, mi amor, continúe. Sheila, ¿cómo se llama esta? Pirámide. No, pirámide, de, eso, pirámide, muy bien. Repite. Pirámide.
¿Ya? Pirámide. Lucas, ¿cómo se llama esta? Es una. Lucas, ¿cómo se llama? Una es fe, es fe, es el alta, es fe, era, repítelo, espera, repítelo, Lucas, es el alta. Eso, espera, espera. Espera. Ya, lo espero un ratito ahí. Ya. Ya dije que lo iba a esperar ahí. Ok, lo voy a esperar ahí un ratito para que termine. Vamos. No veo a Crystal en su lugar. Mis, ya terminé. La batería arriba y la batería abajo. Muy bien, País. Muy bien. Esperemos un ratito a los demás. ¿Qué parte de abajo? Mis, ya estoy trabajando. La resta, mis. Las restas. ¿En serio? Mis, ya estoy trabajando. Muy bien, Mía, excelente. Entonces vamos, trabajando, copiando rapidito. Le doy 2 minutitos y borro. Deme 5 minutitos. Ya, ni para ustedes ni para mí. 3. Ya, borramos. No. Ah, ya, no. Ya, ya. A mí me falta una. Muy bien, pero escriba. Mueva la manito, mueva su manito. Ya terminé. Muy bien, Doménica. Y la parte de abajo. Muy bien, Doménica. Me avisa si no me escucha porque me sale un poquito de internet inestable, me aparece aquí.
Mi, ya terminé, yo ya se lo enseño. Ahora sí. Muy bien, Ani, muy bien, eso, muy bien. Y así debes de tenerme la cámara encendida para verte. Mi, ya terminé eso, Jady, la parte de arriba. Muy bien, Jady. Muy bien, borramos. Mami. ¿No? ¿Sí? Mi, ¿sí? Yo sí terminé. Vamos a la parte de abajo. Ya, borramos entonces. Borro. Bórralo, bórralo, bórralo. ¡Mire! Muy bien, Christopher. Ya me fue por ahí abajo. Yo ya te gané, yo soy rapidísimo. Ya le gané. Digo que le gané yo. Eso, le gané, ya. Cristel, Cristel, terminaste de copiar, Cristel, puedo borrar. Cristel, terminaste de copiar. ¿Sí o no? Ya, muy bien, Cristel. Sí, sí. Vamos, tenemos que hacer la tarea para aprender. Muy bien, claro que sí. Sheila, Joely, ¿terminamos? Ya, muy bien. Mis gemelos, ¿terminamos de copiar? Mi, ya terminé, ya hice la reta, yo sola. La pared de la vida, mamá de la pared. Qué bien, ya veo que se han adelantado. Muy bien, ¿eso quiere decir qué? Mi, ya terminé, soy Joely, mire. Muy bien, Joely. Ay, resto también, muy bien, perdón. Entonces vámonos acá. Ustedes me dicen... Ey, no hemos terminado, pero ya se me adelantan, ya veo, me están mintiendo. Ya terminé, soy Sheila, mire. Muy bien, Sheila, vamos a ver. Entonces yo nombro y me dan respuestas, ¿ya? Aquí tenemos, realice las siguientes restas de dos cifras. Y tenemos 45 menos 31. 5 menos 1, Christopher. A ver, ¿quieres participar, Christopher? 4 y 4 menos 3. 1. 1. ¿Cuánto me queda? ¿Cómo se lee ese número? 14. Muy bien. Thaís. 64 menos 22. 4 menos 2. 2 mismo, mis. 2. 6 menos 2. 4. ¿Cuánto es? Es 42. Muy bien, Christopher. Un ratito, mi amor. Deja que las participen las compañeras también. A ver, vamos con Joely, que ya también terminó aquí. Tenemos, Joely, 69 menos 11. 9 menos 1. 8. Y 6 menos 1. Mira ahí, pues tú hiciste esa regla. ¿Cuánto es? 6 menos 1. Tengo 6. Mira que sí he hecho 1. Bien, hijita, diga.
6 menos 1 ahí, lo que has escrito. Ya, dile a la profesora. Vamos, mami, di que sí te escucho. 6 menos 1, acá, al lado, eso. Ahí dile lo que has puesto. Acá, yo diré, acá. 6 menos 1, ahí, ¿cuánto le has puesto? 5, muy bien. ¿Qué número se me forma el 5 y el 8? 50. 58. Muy bien, Joel. Vamos por acá, me voy con Doménica. Doménica, 46 menos 23. 6 menos 3. 6 menos 3 es igual a 3. Ya, ¿y 4 menos 2? Es igual. ¿Qué número se formó? El 20. Muy bien. Me voy con... Vamos con Jady, vamos con Jady. Jady, 5 menos 2. 3, muy bien. Y 7 menos 2. 5. ¿Cómo se lee esa cantidad? ¡25! Perdón, ¿cómo se lee esa cantidad? Empieza con el 5. 50. 50. ¿Y qué número es este? No. Mira acá, ¿qué número es este? 3. 53, pues entonces. Vamos, Charlotte. Charlotte. Charlotte, tenemos 55 menos 30. 5 menos 0. No vale nada eso, 2, así que 5. Muy bien. 5 menos 3. 2. 2. ¿Cuánto me queda? 25. Excelente, muy bien. Entonces, ¿puedo borrar eso? Sí. ¿Ya? ¿Todos los demás también? ¿Puedo borrar? Me falta a mí. Sí, ya terminé, ya terminé. Ya me terminé. Mi, ya terminé, ya terminé. ¿Qué opinas? Muy bien, Ike, muy bien, Ike, mi amor. Espérame un ratito. Mi, ya terminé, soy Luca. Soy Ani Gavilanes. Muy bien, Ani Gavilanes. Iker, Lucas, perfecto. Entonces, terminamos nuestra primera hojita. Sí. Ok, como me dijeron, sí, entonces, vamos a ver. Levánteme la primera hojita, vamos, levánteme la primera hojita, enciéndame la cámara, aquellos que no los veo, yo no veo tu camarita encendida. Sí, no, mire. No se te ve, está oscuro, está negro la cámara, no sé qué pasa. Está apagada la cámara, Joan. Ahí sí. Sí, ya la prendí. Ya, a ver, eso, hojita arriba. Ahí, hojita arriba de la primera que terminamos. Y que Pinargot, de la primera hoja que terminamos, quiero verla donde está terminada. Eso, muy bien. Rafa, terminamos la hojita. Quiero ver la hojita, Rafa. Rafa, la hojita. Yo terminé, Christopher. Mía, aquí está la mía completa. Ya, solo levánteme la hojita. Eso, muy bien, muy bien. Ya está terminando. Ya está terminando. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces ahora sí,
Vamos a buscar nuestra hojita. Y yo ya terminé la otra hojita. Así no se vale, pues está ahí. Ya, vamos a la otra. Abajo. En la otra, en cambio, me dice que realice las siguientes sumas de dos cifras. A ver, busquemos esa hojita. ¿Dónde están las sumas? Busque la hojita para las sumas. Nuestra segunda hojita, mire, tiene las sumas y tiene esta, los numeritos, por si acaso, para que se guíe. Las sumas y los numeritos de acá en unas nubecitas. Entonces, vámonos aquí primero. Realizamos las siguientes sumas. Asimismo, nombre para participar. Voy a empezar con Joan. Vamos con Joan. Joan, 45 más 31, 5 más 1, 5 más 1, 5, 4, eso es menos, dije más. Haciendo suma. Dije mi, más. 5 más 1. Tengo 5, Joan. Y le sumo 1. Sí. Ey, un ratito. 5 más 1 son 6. Dile. Dime, Joan. Ya, muy bien, gracias, mi amor, pero espérame un ratito que estoy trabajando con Joan. Ey, hay un micrófono abierto por ahí. Vamos, continuemos acá, Joan. 4 más 3. Tengo 4 y le sumo 3. Pon 4 en una mano y 3 en la otra. Eso, 4 más 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Duro. Dile cuánto es. 7. Muy bien. Entonces, ¿qué número se forma ahí? Mira. ¿Qué número se formó? 70. ¿Qué número se formó? ¿Qué número se formó, dice? 76. Eso. A ver, vamos con Sheila. Sheila, 24 más 62. 4 más 2. 4 más 2. Esta que está aquí. Y ahí suma. 4 más 2. 6. Ya, 6. Muy bien. Y 2 más 6. 6. 6 más 2, tengo 6. Más 2 de 10. 3 mil 3. Sheila, mírame, mi amor. 8. 8 mil. 2, 4, 2. 1, 2, 3, 4. Mi, ahí son 86. Sí, correcto, muy bien. Me voy por acá. ¿Y qué opina el gote? A ver, tengo 0 más 9. Quiero más 9. 9. Eso, es 9, correcto, porque el 0 no vale nada, lo bajamos. Muy bien. Ahora, 6 más 1. Tengo 6. Ajá, tengo 6 deditos y súmale 1 más. 1 más. Y quitamos con el 1 más 1. No. A ver, Iker, a concentrarnos. Pon 6 dedos en tus manos. Pon 6 dedos. Pon 6 deditos. Ahí tengo, ¿cuántos dedos tengo ahí? Ahí tengo 4 nomás. 6, quiero 6 dedos. 5. Ahí tienes 10. Cuenta pues, Iker, 6 dedos. 4, 5, 6. Ya te fuiste, ¿viste? Ya te fuiste de dedos. Solo quiero 6 deditos.
Ya, ahí, 6 deditos, eso, doble los otros, eso, muy bien. Ahora, súmale un dedito más, agrégale un dedito más, alza un dedito más. Ya, ¿cuántos tienes ahí en total? Cuenta cuántos tienes, cuéntalos cuántos tienes en todo. Siete. Eso, muy bien. Entonces, 6 más 1 es 7. ¿Qué número se forma aquí? El 7 con el 9. 70. 77. No, no, no. Este número. 70 y. Mía. ¿Qué número es este? No, no. ¿Qué número es este? 6. No. No, este no es el 6. El 6 está al revés. Este es el 6. Al revés es el 6. Pero este de aquí es el 9. Entonces, 70 y. 9. Eso, 79. Mía Fuentes, vamos, Mía. 6 más 3. Mía. 6 más 3. 9. Muy bien, mija. 2 más 2. 4. Perfecto. ¿Y qué número se forma entonces? 49. Excelente. Vamos por acá. Me voy por acá. Vamos por acá. Vamos. Cristel Cordero. Cristel, vamos a trabajar, Cristel. Mírame. Hola, Cristel. La parte de arriba. Ya, mi amor, un ratito. Cristel, 5 más 0. 5. ¿No? Cinco, muy bien. 5 más 3. 8. 8. ¿Qué número 8 se formó, Cristel? Cristel, ¿qué número se forma entonces? El 8. 5. 85, muy bien, se escuchó entrecortado, pero muy bien, Cristel, excelente. Vamos con Rafa. Voy a realizar suma con Rafa. Y yo terminé los números, la parte de arriba y la parte de abajo. Muy bien, Ani Gavilanes, vamos a sumar. Muy bien, mi amor, un ratito. Ani, 5 más 2. Ani, tengo 5 más 2, o al revés, 2 más 5, ¿cuánto es?